Hey, mi nombre es Ángel Droid y en este capítulo les voy a enseñar a cómo comprar una provincia o, bueno, cualquier propiedad en Skyrim. Todas estas casas que podemos conseguir en Skyrim totalmente gratis. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que este glitch está actualizado en el 2019 para todas las plataformas, desde la antigua generación con el PlayStation 3 y el Xbox 360 hasta la nueva generación con el PlayStation 4 y el Xbox One. También funciona para la plataforma de PC. Una vez hecho y dicho esto, otras consideraciones importantísimas que debemos tener es, bueno, número 1. Nosotros deberemos ser Thane de cada comarca. ¿Y cómo nosotros podemos ser Thane de cada comarca? Pues tenemos que hacer las misiones que nos encomiende el Jarl. Y una vez siendo Thane, podemos comprar propiedades con los administradores de cada comarca. Si me expliqué bien, pues perfectamente. Otra cosa que tenemos que tener es el dinero suficiente para comprar esta propiedad. En este caso voy a comprar la propiedad de Carrera Blanca, en donde me cuesta 5000 septims. En este momento tengo más de 5000 septims, como pueden ver, mejor dicho, y pues para hacer este glitch se necesitan esas dos consideraciones. Por cierto, otra cosa para conseguir el glitch es tener siempre al administrador, que en este caso es Provencio Benici, y tener un cofre o un lugar donde guardar cosas cerca de la mano. Ya puede ser un tocador, puede ser un armario, puede ser un cofre, y realmente es bastante fácil realizar este glitch. Lo que tenemos que tener es esas dos cosas. Vamos a hablar con Provencio Benici para empezar el glitch. Debemos tener el dinero a la mano, y lo que tenemos que hacer es comprar la propiedad de Carrera Blanca en 5000 pesos. Voy a explicarlo antes de hacerlo. Tenemos que comprar y darle a la opción de me gustaría comprar una casa en la ciudad, que me cuesta 5000 de oro. Una vez dicho y aceptado esto, nosotros vamos a quitar el diálogo con el botón que tengan asignado para quitar los diálogos. En este caso, en PlayStation es el círculo. Luego me tengo que dirigir al cofre y meter mis septims en el cofre para que suceda el glitch. No me va a comer dinero, no me va a consumir dinero, lo voy a guardar y se va a glitchar dándome así la propiedad. Así que lo vamos a hacer. Le damos ok, vamos a salir y vamos a guardar nuestro dinero en el cofre. Le decimos que sí. Antes sigue disponible si quieres comprarla. Perfecto. Ay, bueno, me salí. Le ponemos que sí. Le vamos a poner en lo haré. Y cuando hagamos esa opción, nos vamos directo al cofre. Perfecto. Aquí tenemos el cofre. Quitamos todos nuestros septims. A ver, tenemos en varios están los septims. Vamos a la casa de oro. Le dejamos todos los septims. Y me acaba de dar la llave de hogar de la brisa añadido. Nosotros ya tenemos en propiedad el hogar de la llave. O sea, con esto podemos tener la propiedad. Y nuestros septims están completamente a salvos. No se gastó ningún septim. Así que los podemos agarrar y podemos disfrutar de nuestra hermosa casa. Para que vean que no, bueno, que no es mentira ni que estoy haciendo algún tipo de conjuro chino de estos, vamos a ir a la casa para ver su interior y vamos a pues apropiarnos de ellas, que es realmente lo que se necesita. Otra cosa importante que hay que mencionar en este glitch es que nosotros también podemos adornar la casa de este mismo modo, con este mismo glitch. Tú vas con el dinero que te pide, tienes que tener un cofre sí que sí cerca, y pues tienes que darle a la opción de que vas a adornar tu casa, ¿sabes? En cuanto le das la opción, le quitas, la pasas el cofre de tus septims, y con eso no se te va a gastar completamente nada. Vamos a la parte de abajo porque realmente, al principio esto era un laberinto, pero a veces suele serlo, pero ya lo manejo bastante bien. Vamos a nuestra casa, a nuestra nueva casa comprada completamente gratis. Y ahí sí que sí, lo estamos haciendo perfectísimo. Casa completamente comprada. Bueno,